Bueno, pero tenemos a René Rosquellas junto con nosotros. Nos hizo hacer una travesura, hacer un radiodrama en tele, así que... De verdad, y nosotros a nuestros invitados, cuando les vamos a hacer este tipo de homenaje, les pedimos que nos manden una biografía. Uh-huh. Y en este caso vamos a respetar, pero a punto, lo que nos mandó René. Esto preparó justamente una él para ustedes. Biografía medio en serio, medio en broma. A ver. René Rosquellas Fernández, Roque. Había egresado bachiller del potente Colegio Junín de Sucre. Para simular sus ingresos, ejerció como profesor durante 30 años. Sin embargo, sus malignos propósitos le llevaron a desarrollar actividades por medio de los medios, o sea, de comunicación. En este sentido, el siniestro prontuario de este oscuro personaje arranca en la ciudad de Sucre, donde comenzó a importunar a la gente desde Radio La Plata con el programa Actualidad Chispeante a los 18 años de edad. A través de exhaustivos interrogatorios, confesó que su vocación frustrada es la de caricaturista. De ese modo logró infiltrarse en el suplemento humorístico Moscardón del periódico La Capital, 1965-1966. Increíblemente ganó el premio concurso de caricaturista, convocado por la Facultad de Economía de la Universidad de San Francisco Javier. Realizó dos exposiciones en el Salón de la Alcaldía de Sucre. Otros funestos trabajos fueron adaptación de la novela La Chascañagua a historieta En Semana, del vespertino Última Hora. Caricaturista del semanario Apertura en 1980. Entre 1984 y 1987, dibujante en la revista Perspectiva. Se desempeñó también como ilustrador de libros y folletos de diversas instituciones culturales y educativas en la ciudad de La Paz. Además de su labor en la caricatura, que él reconoce como su verdadera vocación, René Rosquellas es productor de radio y se ha especializado a través de la experiencia como libretista en Radio Panamericana. Entre sus realizaciones cabe mencionar El Musiquero, Historias para ser contadas, Esta noche tuya, Bolivia en canto, Enigma y Algo de lo nuestro. Con el equipo de cómplices que habitualmente le acompaña en Confidencias, Cacho Mendieta, Denise, Luigi y Pato Lucas en Radio Panamericana, se introdujo subrepticiamente en la televisión, realizando programas tales como Confidencias TV, La Plaga y Espacio Solicitado. Muchas de las aberrantes fantasías de este autorcillo pseudo-intelectual están registradas en el libro Confidencias, Memorias de un País con Humor. Confirmando que la sociedad a veces yerra al calificar el trabajo de algunos individuos, precisamente ese programa Confidencias, creado y dirigido por el sujeto que hoy nos ocupa, fue distinguido con el premio Llama de Plata, el premio Dueri, Asbora, condecoración Prócer Pedro Domingo Murillo, MUSEP, Amigos de la Ciudad, premio Visa, condecoración Agustín Aspiazu, del Gobierno Departamental de La Paz, ITEA de la Libertad, de la Alcaldía de La Paz, y el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de radio. Solo algo se puede rescatar de este siniestro personaje. Reconoce virtualmente vivir de las supuestas metidas de pata de los políticos, respecto de los cuales inventa grotescas y ridículas historias que los desmitifican y los hacen ver como si fueran simples seres humanos. Y lo peor, no es capaz de reconocer el valioso aporte de los políticos con la materia prima para su programa. Hay gente así. Don René, de verdad, cada vez nos quedamos más impresionados con todo lo que usted tiene preparado. Oh, muchas gracias, muchas gracias. No, yo creo que están exagerando un poco. No, el hacer reír es cosa seria. Exacto, sí. Y requiere de mucha preparación. Hay muchos que entienden que el hacer humor es tomarlo al chiste, ¿no? Y salen al escenario y comienzan a improvisar. No, usted hace libretos, porque definitivamente esto necesita tener una base fundamental. Claro, y la verdad es que me cuesta mucho. Yo casi nunca me he considerado un humorista, ¿no? Lo que pasa es que me empeño, me pongo todo el esfuerzo para hacer algo, ¿no? Pero me cuesta, yo hago tantos años esto y me sigue costando mucho, tardo mucho tiempo. Yo he conocido algunos
amigos, compañeros aquí en la radio que hacen un libreto de media hora en 15 minutos. No, a mí me cuesta al revés, lo hago en 3 horas. Me cuesta mucho. La cosa es tener, como dice... Ahora amor tiene propio. Mucho material, ¿no? Felizmente, felizmente. Felizmente sí. Tenemos la clase política que tenemos, si no estaría reventado. Sí, tardaría sí, más horas. Sí, bendita sí. La hora en la que hablan los políticos. Ben, sí, ¿no? Gracias a esos discursos tenemos programas alguien que tenemos. Decía, ¿no? Los políticos somos los plátanos, no hay unos recto, pero bueno, no importa. Yo quiero contarles que de mis memorias, cuando era chiti, trabajaba de mensajero para mi abuelo, lo conocí al señor todavía de bigote y de pelo oscuro, porque Rulo Bali tenía su estudio de dibujo al lado de la oficina de mi abuelo, con Pepe Jiménez. Claro. Y yo lo veía pues, a usted y yo le hacía travesuras también al Rulito, sí. Porque usted trabajaba ahí haciendo Cascabel, ¿no? Cascabel. Tremenda sí, revista. Sí, sí. Yo, como decía, me considero más caricaturista y quisiera volver a esa actividad en algún momento, pero la radio me ha atrapado realmente, ¿no? Y es un trabajo lindo además, me gusta mucho. Lo que me preocupa, digamos, es la falta de gente que demuestre, que pruebe su talento, que se ponga a hacer, que no le tenga miedo a este tipo de trabajo y que practique. No es la gran cosa, ¿no? Es cuestión de empeñarse y de tomar en cuenta algunas normas, reglas en cuanto al lenguaje radiofónico, etcétera, que tampoco es cosa del otro mundo. Pero mi preocupación es que me veo obligado a seguir en esto porque no hay a quien darle la posta. O sea, no hay nuevas generaciones. Al parecer no. Yo quisiera animar a los jóvenes a que sí. Yo sé que la gente tiene mucho talento en sus reuniones, cómo ríen, con las bromas que se hacen. Muy bonito, pero escríbanlo. Claro. Don René, perdón, Juanjo, pero me decían que en la universidad, y me contaba Verónica, que fue alumna de don René, que no hay cupos para entrar a su clase. Su clase. Que revientan la cantidad de alumnos y estaban desesperados por pasar clases con usted, don René, en otra faceta de su vida. Claro, un año tuve 270 en un taller, que el taller obviamente tiene que tener al máximo 20, claro, 30 no personas. Puede, si era taller mecánico, se hubiera llenado de plata. Tranquilamente. Increíble, pero es así, ¿no? No hay los medios, no hay los recursos, pero hay que ponerle empeño, ¿no? Se puede. Yo quiero destacar, por ejemplo, que antes teníamos mejor sentido del humor en los políticos. Porque en Cascabel, por ejemplo, le sacaban la mugre hasta los dictadores. Incluso a un dictador de los 80, decían, oye, che, Lucho, dice que te dicen hijo de puta. ¿Por qué? ¿No? Perdón el término. Porque nadie te quiere reconocer y salía ahí obviamente con el epíteto, ¿no? Claro. Pero la gente toleraba incluso las publicaciones, no las cortaban ni las censuraban. Había mejor sentido del humor, creo. Le gustaba, che, ¿se acuerda de Torrelio? O Padillita, que le hacían... A Padilla sí que le daban ustedes con todo. ¿No? Era un militar de a Padilla le daban, pero el chiste que no... Dice que han agujereado la casa presidencial por todos lados. Sí, ¿por qué? Porque el presidente se ha estudiado matemáticas. ¿Por qué? Está buscando la raíz cuadrada, decían. ¿No? Le cargaban de todo. Pero hoy día nos encontramos con políticos que se enojan de todo. No, claro. No saben entender que es una broma. No. ¿Les ha costado? ¿Han tenido este tipo de reclamos? Hemos aprendido una, no sé si llamarlo técnica, pero yo me pongo en lugar de los políticos, especialmente de los que se hacen más papistas que el Papa, ¿no? Ajá. Que son los más recalcitrantes, los que están observando. Deben sufrir mucho porque no tienen de dónde agarrarnos, ¿no? Es tan sutil, respetuoso nuestro humor, que es bien difícil, ¿no? ¿Por dónde? Pobrecito, claro, ¿no? Claro. Entonces, y eso nos ha enseñado un poco la experiencia. Lo que dice Juan Carlos es cierto. Antes incluso los presidentes se hacían chistes a sí mismos, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí. El doctor Paz, por ejemplo, una vez me acuerdo en Cascabel le sacaban con su cola de mono y San Román lo tomó preso a Coco Manto y a Rulo Vale y los metió ahí al calabozo. El doctor Paz se enteró de ello y ¿qué ha pasado? No es que lo ridiculizan a usted, doctor, ¿cómo lo van a poner con su cola de mono? Sáquelos, eso nos conviene, sáquelos.